Seguimos en vivo al mediodía. Está hablando ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a Fernanda Raberta, ¿sí? nuevos anuncios para jubilados y pensionados. Lo escuchamos. Y la verdad es que hay que decirlo porque, bueno, porque esta, esta ley costó mucho, vos lo sabés, Sergio, hemos empujado mucho para, para poder tener esta ley. Algunos diputados y senadores no acompañaron la ley, no estaban de acuerdo en que tuviéramos una vez más una moratoria, como tuvimos en el 2004 en el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2014 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y como tenemos ahora, que es un plan de pago para que cada uno pueda pagar su deuda. Por eso es importante, porque no es que nadie les regala una jubilación. Cada uno y cada una tiene la posibilidad de saldar su deuda con el Estado porque además creemos de verdad, nuestra fuerza política cree de verdad que se merecen estar jubilados porque trabajaron toda la vida. Si trabajaron toda la vida, tienen que tener acceso a una jubilación y el Estado debe garantizar un plan de pago para que puedan tener esa jubilación. Por eso que sean 92.000. Jubilados nuevos nos enorgullece, hemos trabajado mucho para poder iniciar más jubilaciones del promedio. Hemos trabajado los sábados, también hemos abierto nuestras oficinas los sábados para poder atender a más y más jubilados. 215 mil jubilados ya iniciaron su jubilación con el plan de pago de deuda previsional. Así que les damos la bienvenida a quienes vienen por primera vez ANSES, porque son recientemente jubilados y jubiladas. Queremos contarles que, que tenemos una noticia para compartir. Queremos en esta, en esta tarde compartir con ustedes la decisión de generar una, un nuevo crédito, un nuevo crédito de ANSES, que es un crédito que tiene un monto de hasta 400 mil pesos para jubilados y pensionados. Esto quiere decir... Que quienes son jubilados y jubiladas van a poder acceder a un crédito, que es un crédito con una tasa de interés muy bajita, la tasa de interés más baja de todo el mercado. Quiere decir que con solo el 29% de interés, los jubilados y jubiladas de la Argentina van a acceder a un crédito de hasta 400 mil pesos y los, los que tienen pensión no contributiva tienen PUAN hasta 150 mil pesos. ¿Y por qué queremos compartir esta buena noticia con ustedes? Bueno, porque nosotros creemos que el crédito que toman los jubilados y las jubiladas de la Argentina lo toman para, por ejemplo, viajar. Algunos viajan a Mar del Plata, quiero decirte, y vienen Muy a bien. la ciudad más linda de la Argentina, nos hace bien. Y, y lo toman para viajar y todos sabemos, el turismo genera trabajo. Entonces ese trabajo obviamente vuelve como forma de recaudación a este organismo y eso que hace? Que aumenten las jubilaciones. Así que el jubilado que toma un crédito para comprar un electrodoméstico, para conocer algún lugar de la Argentina o para arreglar la casa, es un jubilado que está apostando al trabajo, pero también generando económicamente más ingresos al organismo que eso hace que aumenten las jubilaciones. Por eso, este esfuerzo de aumentar... El crédito, de lanzar un nuevo crédito, tiene que ver con que nosotros pensamos que tenemos que ir todos los días un poquito mejor. Empujar la economía es que le vaya mejor al jubilado, al trabajador y a la Argentina. Nosotros creemos que de eso se trata, por eso cada tres meses con el aumento de la fórmula de movilidad, a veces vemos si es suficiente o no y acompañamos con un bono. Ustedes saben, en agosto... El bono para los jubilados de la mínima es de 20 mil pesos. Así que seguimos apostando a la idea de que mientras más dinero circulando, mientras más jubilaciones, más salarios, mientras más créditos, mejor funciona la Argentina, mejor funciona la economía y mejores son las jubilaciones. Así que esta, esta noticia que estamos compartiendo hoy con ustedes, queremos que además, sabemos que muchos de ustedes participan de centros de jubilados, de agrupaciones, la compartan con el resto de sus compañeros y compañeras. Y además, que sepan que si es necesario, porque este crédito se accede presencialmente con un turno, eh, vamos a abrir nuevamente nuestras oficinas los días sábados, o sea, trabajaremos de lunes a sábados para poder hacer que cada uno de ustedes, cada una de ustedes pueda tener rápidamente este, este crédito y de esta manera poder hacer esa inversión que, que quieren hacer, sea para viajar, sea para consumir algo o, o sea para arreglar la casa, pero siempre con la ilusión de que el día de mañana puede ser mejor que en el de hoy y así cada día. Gracias a todos y a todas. Y a continuación escuchamos al Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Bueno. Bueno. Primero los voy a aburrir un ratito porque cuando llegaba al edificio y subía el ascensor y me cruzaba empleados con Fer que me estaba esperando. Me encontraba con muchos trabajadores de ANSES que me decían bienvenido a casa. Eh, ustedes saben que seis años de mi vida de trabajo fueron al frente de este organismo. Tengo enormes recuerdos, el orgullo de haber eh, compartido con lo que yo considero una de las tres organizaciones del Estado más profesionales, con mayor capacidad de atención, mayor capilaridad y mayor contacto con el ciudadano. ANSES es jubilaciones y se vincula con nuestros mayores, pero también es asignaciones familiares y se vincula con nuestros trabajadores, es AUH y se vincula con la gente que de alguna manera tiene derecho a una cobertura a partir de la sanción de la ley. Y podría hacer digamos, un raconto que es que desde el nacimiento de cada argentino hasta el fallecimiento, ANSES está presente en la vida de, de cada argentino. Y entonces, obviamente, me genera muchos recuerdos en este mismo salón. Como contaba Fernanda, en el 2004 pusimos en marcha por primera vez la moratoria. En ese momento incorporamos a más de 1.900.000 argentinos y argentinas que se habían caído del sistema porque hubo empleadores que no les pagaron los aportes. En este mismo salón me tocó anunciar la devolución del 13% allá por el 2000. Por el 2003, que en el 2001 gente que porra con el codo, lo que escribió con la mano, le recortó a los jubilados. En este mismo salón me tocó anunciar 14 aumentos de jubilaciones a lo largo de esos seis años y un enorme trabajo de puesta en valor de la tecnología al servicio del ciudadano. Tal vez el recuerdo más lindo que tengo era ir con la computadora, a las radios, a los canales, contestarle a los jubilados y que después eso se transformara en una práctica en cada, en cada UDAI y en cada esquina y en cada ciudad. Así que me mueven muchos recuerdos. Pasé al lado de miles de jubilados y jubiladas de toda la Argentina momentos maravillosos. Mi abuelo... Fue muy importante en mi vida y me marcó respecto de la idea del de respeto, del de cariño, de la valoración que tiene que tener una sociedad, una familia y un Estado a aquellos que trabajaron toda la vida y les llega el momento de disfrutar, de estar mejor, de descansar. Así que sepan que... No es solo una cuestión económica, también es una cuestión casi de mandato familiar, el tema de trabajar a lo largo del año todo el tiempo en ver cómo cuidamos que nuestros jubilados no sean víctimas de los problemas que tenemos como país. En ese sentido, lo primero que me gustaría contarles es cómo surge esta medida. Porque cuando en marzo decidimos rehacer la cartera del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, aparecieron críticas, denuncias, dijeron que la ANSES iba a perder plata. Y después vino un dictamen de la UBA que demostró todo lo contrario, que es que en el cambio de cartera el Fondo de Garantía y Sustentabilidad iba a ganar plata. Yo les quiero contar que en el año 2019 el Fondo de Garantía y Sustentabilidad valía... 35 mil millones de dólares. Hoy vale 60 mil millones de dólares y eso es y eso es un respaldo y eso es un respaldo que tiene el sistema para tratar de proteger y de cuidar a nuestros jubilados. en ese, en ese camino parte de lo que ganamos. 50 mil millones de pesos van a ser asignados en un programa de crédito a tasa fija. Hasta 400.000 mil pesos por mes para los 7 millones y medio de jubilados y pensionados de la Argentina. Hasta en 48 cuotas con tasa fija al 29% anual, porque es tasa subsidiada del Estado para garantizar que ese crédito. Tenga que ese crédito tenga la virtud de servir para también funcionar como instrumento en el que el jubilado consume, viaja, arregla su casa, le compra algo al nieto y le gana la inflación, que es la otra gran tarea que tenemos por delante nosotros. Y de alguna manera, además, permite que aquel que está en previaje. Pueda usar el previaje y financiarse con un crédito, y entonces tiene el reintegro y el crédito, y nos permite que los jubilados viajen. Y alguno puede decir, bueno, pero finalmente, ¿cuál es el sentido económico de la medida? Y es cuidar nuestro mercado interno. El jubilado no hace contado con liquidación, no compra dólar futuro, ni se timbea en acciones. El jubilado consume y mueve el mercado interno, cuando compra un regalo, cuando va al supermercado, cuando arregla su casa, cuando el sábado tomando mate con jubilados en, ahí en, en Vicente López, uno me decía, mira, yo estoy jubilado, pero sigo haciendo mis changuitas con el flete, si viene algún programa de crédito, yo voy a poder cambiar la camioneta y hacer más fletes, porque hay jubilados. Que son jubilados, pero tienen ganas de seguir haciendo cosas, de seguir trabajando, de seguir aportando. Les voy a contar algo que me llama mucho la atención. Mil jubilados de la Argentina están haciendo la Argentina Programa y están aprendiendo a ser programadores para programar y vender servicios de computación fuera de la Argentina. Y creo que eso tiene que ver con una actitud frente a la vida. Yo. Lo primero que quiero es felicitar al equipo de ANSES. Esto es posible porque así como de lunes a sábado atendemos a los que con la moratoria pueden acceder a su jubilación después de que hubo empleadores que los negrearon, muchos jubilados y jubiladas, muchos pensionados y pensionadas, beneficiarios de pensiones no contributivas, van a poder acceder al crédito de lunes a sábado porque el trabajador de ANSES entiende la importancia que tiene para cada uno de ustedes el acceder a la jubilación, a la pensión o el acceder a este crédito para poder disfrutarlo con su familia. Así que también gracias a los trabajadores de ANSES y al equipo de, de una gran amiga. Todos dicen que tengo debilidad por Fernanda, que es mi preferida en el gobierno. Ella dice que es por ANSES. El trabajo, el trabajo que hace es absolutamente valioso, invalorable y como todo lo que encara, encaró acá, encara en Mar del Plata con la misma pasión y con la misma fuerza. Así que a Fernanda y a todo el equipo de ANSES, gracias porque esto es posible también por el esfuerzo de los trabajadores de ANSES que son nuestros trabajadores de la seguridad social. Pedirles que... Gestionen con el turno, el trámite. Sabemos que va a ser muy importante. Estamos invirtiendo, como les decía, 50 mil millones de pesos en este programa de crédito. Si lo completamos, vamos a poner más como corresponde, porque queremos que nuestros jubilados, que nuestras jubiladas tengan el derecho a acceder al crédito. Estamos. Poniendo crédito para lo que es la PYME. Estamos poniendo crédito para lo que son las empresas exportadoras de la Argentina. Me refiero a crédito con tasa subsidiada. Pero estamos también poniendo crédito en un lugar que sentimos y llevamos en el corazón, que es el de nuestros jubilados y jubiladas, el de nuestros pensionados y pensionadas, Gracias. que de alguna manera. son quienes nos enseñan el camino a seguir. Quiero decirles finalmente que sabemos que el contexto es difícil, que todavía tenemos problemas por resolver, no los ignoramos. Estamos trabajando permanentemente para tratar de aparecer paliando o resolviendo esos problemas. Sepan que vamos para adelante, sepan que tenemos la firmeza, el coraje y la voluntad de construir esa Argentina que de alguna manera respete a sus mayores, respete y le dé calidad de vida con los medicamentos, con la atención de salud, con el acceso al crédito, con el acceso al previaje, con complementos y bonos cuando la jubilación pierde contra la inflación. Porque sentimos, como obligación nuestra, sentimos en nuestro corazón que es una forma de reconocer a todos aquellos que trabajaron toda su vida. Muchas gracias, sigamos trabajando juntos porque lo que viene para adelante, como decía Fernanda, es mucho mejor que lo que estamos dejando atrás. Gracias.